aniversario es desde siempre ocasión de reencuentro entre los que formamos la familia ICANN. Una familia integrada por empresarios, profesores, participantes, todos unidos por los lazos de la mejora personal, porque ese es nuestro objetivo. Mejores personas, mejores resultados. El sistema de ICANN, para no hablar del IPAL, es un método especial de enseñanza, aprendizaje, que es común en el mundo. Tú cuando vas a ver a un médico, ¿qué es lo primero que le cuentas? ¿Cómo se llama lo que le dices? Lo que quiero decir es, si el médico se equivoca en el diagnóstico, pues es todo mal. Porque una vez hecho el diagnóstico, ¿qué hace? Análisis de hechos, problemas, diagnóstico. ¿Cuál es el dilema del caso? El dilema del caso, podríamos decir el problema del caso, pero el dilema, podríamos estar directamente de ahí. Luego voy a regresar a eso. ¿Cuál es el dilema? Levanten la mano. O sea, es un hombre talentosísimo. Se puso muy grave el director de un centro de investigación y le están ofreciendo ser el director. Ahora es un profesor normal que hace mentoría, ayuda a los clientes. ¿Tú crees que él tiene una necesidad de reconocimiento? ¿Sí? ¿Te gusta eso? Eso es muy bueno, que digas eso, a ver si todo el mundo está de acuerdo contigo. Dime, pero ahí te doy la palabra. No, no, quiero que me disculpas eso. Que me disculpas, una necesidad de reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la ciencia y la prudencia? Los dos son virtudes. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Dice, la prudencia, dice, todo el mundo se puede enfadar. Póngale ahí en enfadar lo que quiera. Me va a rechinar, va. Todo lo que lo difícil es enfadarse. Que en el momento del concierto pueden tener, digamos, diferentes dinámicas.
te tiene que recordar los tiempos. Él nada hace, nada lo hace improvisando. Él ya todo lo preparó, pero él tiene que estar muy pendiente de si no lo hiciste bien, tiene que volver a reordenar las cosas como él considere para que la obra salga como estaba ensayada. Y si lo ven, yo soy violinista, toqué en una orquesta y siempre, siempre miramos a Trejo. Ah, sí, tú mirabas al director. Lo podemos hacer espectacularmente siendo talento medio, si nos proponemos hacerlo. Oye, vamos a hacerlo bien y lo hacemos bien. Es cuestión de proponerlo. O sea, lo que pasa es que la gente pues a veces se cansa. Por eso el principal enemigo del hombre es la pereza. La pereza. La pereza. Pongan a trabajar a sus hijos. Necesito trabajo. Disciplina y poco dinero.